la palabra la diputada Claudia Márquez. Gracias, señora presidenta. Buenas noches, colegas diputados y diputadas. ¿Se escucha? Se escucha, se escucha. Gracias. Bueno, en esta reseña en relación a las modificaciones propuestas al régimen de promoción de la economía del conocimiento, quiero hacer una mención y reconocimiento previo a la labor desarrollada en esta materia y en mi provincia por hombres y mujeres que trabajaron y trabajan perseverantemente para incentivar el impulso del conocimiento como motor y camino. En consecuencia, vemos positivo el tratamiento en esta sesión para la sanción de las modificaciones a la Ley 27.505, porque con ello se afianza una política de Estado de fomento a la actividad tan importante para el desarrollo tecnológico y científico del país y que viene evolucionando en paralelo tecnología y legislación desde el año 2004 con la ley de origen, la llamada ley del software. Se ha consensuado, como se ha dicho aquí en el trabajo de comisión, visiones que amplían, revisan y precisan parámetros diferenciales en cuanto refieren al tamaño de la empresa, a zonas geográficas, a empleos promovidos con perspectiva de género, inclusión de personas con discapacidad, profesionales con estudios de posgrado, bueno, zonas desfavorables, por citar algunos, incorporando criterios de equidad, progresión, solidaridad y federalismo. El desafío es expandir toda nuestra potencia y lograr que más argentinos y argentinas, estén donde estén, tengan oportunidades en esta nueva economía, multiplicando conocimientos e innovación siempre con la mirada puesta, y destacamos, en la inclusión y la perspectiva de género. Haciendo un recuento del conocimiento, de la economía del conocimiento, permite conectar aprendizajes e investigaciones al valor productivo, a la competitividad, al agregado de valor de todos los sectores. De allí que surgen nuevas industrias vinculadas con la investigación y el desarrollo. La alta tecnología, la informática, la robótica, la impresión 3D, servicios profesionales, la fabricación de bienes 4.0, solo por mencionar algunas. También involucran otras actividades como el entretenimiento en videojuegos o producciones audiovisuales. Y las vinculadas a la actividad más tradicional, como la producción agropecuaria, la metalmecánica, la alimentación y el turismo, que se ven enriquecidas o la expansión de las AgTech y de la consolidación de la industria 4.0. Se ha dicho que las empresas ligadas al conocimiento son las más dinámicas en la economía argentina. Poseen un acelerado ritmo de creación de empleo y brindan salarios más altos que el promedio. Y ello porque se valen de nuestro recurso más valioso, de la tecnología más valiosa con la que contamos, nuestra gente. Esta velocidad en la creación y difusión de conocimientos permitió la expansión de técnicas de producción modernas y eficientes. El conocimiento se transformó en el motor de la productividad y el crecimiento económico, dando lugar a un nuevo enfoque sobre su importancia. Diputada, yendo a mi provincia. Le voy a pedir que vaya cerrando por el tiempo. Gracias. Ya termino. Yendo a mi provincia, Córdoba está creando soluciones innovadoras conectando tecnologías exponenciales y gracias al enorme aporte de la universidad, el esfuerzo de empresarios, empresarias y emprendedores, sumado a la política de pública activa, se ha logrado en 20 años crear una industria que hoy cuenta con más de 500 empresas y 15.000 empleos, que expanden su talento, creatividad y conocimientos en Big Data, inteligencia artificial, impresión 3D, robótica y realidad aumentada. Y con el convencimiento del aporte que hace este sector en nuestra economía a la generación de empleo altamente calificado, el impacto en el desarrollo local y en las exportaciones, el Gobierno de Córdoba, dentro del Ministerio de la Ciencia y de Tecnología, creó la Secretaría de las Nuevas Tecnologías y Economías del Conocimiento. En particular en mi ciudad, en Río Cuarto y en su zona de influencia, también se ha creado
la ayuda y se ha constituido la mesa TIC conformada por el clúster tecnológico, la universidad, su centro empresarial y los distintos los distintos municipios que integran el Gran Río Cuarto. En este sentido, se ha avanzado en la educación de las escuelas TIC a través de la creación de los programas de educación avanzada en las escuelas PROA. No puedo dejar de expresar que toda esta reseña evoca nuestra historia, señora Diputada, presidenta. Por favor, ya, porque tiene que compartir el tiempo con otro miembro. Ya termino. Ya habló el doble de lo que le correspondía. Bien, gracias. Fuimos la primera provincia en declarar el software como industria en el año 2001 y con esto anticipo nuestro voto positivo. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.